Bueno, muy bien, lo habíamos adelantado, tenemos un segmento nuevo y vamos a recibir a Coco, que está aquí con nosotros con este fuerte aplauso, una voz conocida con una presentación, atención, que tenemos preparada para él. Roberto Alejandro Capdevila, Coco, el peluquero del rock, ya tuvo su primer micro en el programa Rocódromo de Canal 8. También ya tuvo sus primeros micros en Vorterix, la radio que lidera el empresario del rock José Palazzo. Coco aprendió un montón de cosas que hacen al mundo de los negocios y que necesitaba para que su peluquería se convierta en rentable y en referente. Me supongo que vamos a estar cumpliendo otro sueño. Vení, vamos a ver si es cierto. ¿Cómo te fue con el tema de la participación tuya en la radio y en la tele? Oh, muy bien, la verdad que muy contento. Además, bueno, ya grabamos los cuatro algunos programas para Rocódromo y el lunes debutamos en la radio. Y la verdad que, bueno, yo además de que ya algunos chicos los conocía, nos recibieron muy bien y bueno, tuvimos mucho buen mensaje de la gente en las redes y todos nos han escuchado mucho, así que estuvo muy bueno, muy bueno. Ya empezamos, de hecho hubo un comentario muy gracioso en las redes sociales y dijeron, ya que está, ¿por qué no le cortás el pelo a Guillermo González? Sí, hay uno que bueno, cortarle el pelo a Guillermo. Empieza a aparecer el peluquero, empieza a aparecer el referente. Exacto. Empieza a aparecer el tipo que sabe de cortar cabello. Sí, también sabe de música, de rock, pero... Y empieza a aparecer el empresario. Perdiste el miedo a aumentar los precios, bien. Sí. Subiste la cantidad de promedio de gente por día. Sí. Pudiste entender lo del flujo de fondo, los costos que son necesarios, los costos que se pueden, por un tiempo determinado por ahí, suprimir y tratar de reemplazarlo con otras cosas. O sea, evidentemente la evolución tuya creo que es bastante notable. ¿Qué se siente del otro lado del mostrador? Principalmente me siento bien en el tema del respaldo de los números. O sea, cuando ya el número te respalda, evidentemente te sentís bien. Uh-huh. Y nada, me siento con muchas ganas. Quiero hacer todo ya. Quiero que ya sea lunes para ir a la radio vuelta. Quiero grabar de vuelta los programas Rocódromo. Quiero que sea Cojín Rock para tener este año el doble de gente que el año pasado. Quiero todo ya y está muy bueno, te produce una ansiedad. Sí, y eso es lo que vos decís, que está muy bueno. Yo no diría lo mismo, no está tan bueno ser tan ansioso. Y bueno, sí. Porque vos estás viendo a diciembre como lejos, estás viendo febrero como cerca. Mm. Yo creo que estas cosas, y lo hemos podido ver, se construyen todos los días. Sí. Y en este afán de querer hacer cosas, estás metiendo la pata. Decí que tenés un... Coco tiene mi teléfono. O sea, vos tenés lo uso, y lo usás. Lo uso, por suerte. Pero digo, es importante que no nos emprendamos en todo lo que crees o te parece. Porque no nos podemos olvidar que no es poca cosa que vos, ante todo, por sobre todo y únicamente, tenés una peluquería y sos peluquero. Sí. Entonces, hacé eso, por el amor de Dios. No te pongas a vender entrada, ni publicidad, ni querer hacer otro tipo de cosas, porque me parece que te van a desfocalizar, porque yo te conocí a vos hace un tiempo atrás y yo nunca te había visto con la felicidad que te vi los últimos días. Sí, sinceramente, o sea, sí, vi un tipo que estaba... O sea, eso no significa nada, pero tu actitud... Era de preocupación, estaba sobrepasado y ahora te bueno, que estaba tranquilo. Es que estaba en un pozo y en un nivel de estancamiento en el negocio que no me gustaba, con deudas, o sea, tampoco es que debía tanta plata, pero... No importa. Pero con deudas, con cosas sin pagar, con... Bueno, nada, la idea de querer progresar, vuelta. Sí, la dimos bien, vuelta. Pero la dimos vuelta con un Coco peluquero. Sí. Seguí siendo eso, por el amor de Dios, si querés que tu negocio siga yendo para adelante. No te pongas a hacer otras cosas que son las que no sabes hacer. De verdad lo digo, porque esto que ha demostrado que el mayor temor inicial, que era un problema de conducta, de disciplina suyo, lo logramos enderezar. Cuando lo enderezamos, los resultados llegaron. Nosotros no vamos a estar toda la vida. Por favor, trata de acordarte siempre que vayas a hacer algo, que no sea cortar el pelo, por lo menos acordarte de nosotros. No, sí. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Podemos decir desafío cumplido? Sí, yo creo que sí, desafío cumplido. Un placer. Tenemos que volver a la mesa.
Espero yo ahora perder el miedo y venir a cortar un pelo. Sí, ahora te corto. Ahora te siento, te ato ahí. Te éxitos. Corto. Y no te olvides nunca. Lo mejor que te puede pasar a vos es peluquero y disciplina. Un placer haberte tenido en el programa. El gusto es todo mío. Gracias, Guille. Uno más. Pablo y Estefanía de Cícer SRL ya se encuentran en carrera. Esta noche vamos a saber si los vamos a acompañar y en ese caso, cuáles son las primeras tareas que deben realizar. Cuando aún retumban los sonidos del rock, el equipo del mostrador comienza un nuevo desafío, con mucha música, pero con otro ritmo. Son dos hermanos, emocionales, frescos y únicos por su personalidad. Uno de ellos tiene un sueño, el otro lo acompaña incondicionalmente. Dos personajes que de seguro te van a encantar. Soy Guillermo González y ayudamos a todos los negocios a transformarse en empresa. Bienvenidos. Cícer SRL se apresta a escuchar la devolución del equipo. Ellos sabrán si aceptamos el desafío y cuáles son las cosas que tienen que hacer para comenzar. Es un caso difícil, pero nos gustan los desafíos. Escuchemos qué tiene el equipo para decirles. Bien. ¿Aceptamos el desafío? Sí, lo acepto. Partiendo de el producto, con mucho que pulir desde la gestión, cómo la están llevando, cómo la planean llevar, pero creo que si los acompañamos podemos sacar un buen negocio. Bien. ¿Fran? Yo los acompañaría también en esta curva de experiencia y de aprendizaje. ¿Lorena? No sé, todavía me tienen que convencer para aceptarlo. Creo que están muy verdes como emprendedores y le falta una vuelta de rosca de conocer un poco más el negocio y creo que tienen que trabajarlo y madurarlo un poco más. Bien. Pero bueno, me tienen que convencer. Fantástico. Yo lo aceptaría. No tengo que intervenir mucho en este cliente, me parece, desde mi punto de vista. Sí, de los otros panelistas seguro que mucho más, pero me parece que tienen potencial para crecer. Bien, fantástico. Aceptado el desafío, ¿cuáles serían las cosas que Lorena necesita para convencerse? Creo que eso es lo que tendrían que hacer. Bueno, un poco es definir en concreto hacia dónde quieren que llegue el negocio, en qué dimensión, definiendo su estructura de costos, para ver si ellos realmente quieren que este emprendimiento sea su trabajo de por vida o sea un emprendimiento más. ¿Gustavo? Y yo trabajaría en la parte esta que propuse de la bajada de logo. No sé si esta o algo parecido, pero darle una vuelta para que explique un poquito más el producto, para que al cliente le entre un poco más. Sí, que le resulte más fácil. Exactamente, que le resulte más fácil entender. Tareas para realizar en la primera semana. Lo mismo, un poco lo que decía Lorena, la estructura de costo fundamental y en base a eso redefinir precio y punto de equilibrio. Evidentemente cuando se analice a fondo la estructura de costo, el punto de equilibrio va a cambiar rotundamente. Son una SR en formación, ¿demora mucho eso? No, es bastante rápido el trámite. Porque hace mucho que están con eso también. Pero eso habría que ver quién se lo gestiona y cómo, pero es un trámite rápido. Bien. Bárbaro. ¿Fran? Posicionar el sitio web en buscadores, geolocalizar la casa central acá en la Avenida Sagrada Familia y también
hacer un trabajo, me parece, más arduo y más de contenido, más informativo sobre las redes sociales, en pos de vender luego. Visto estas tareas, yo me voy a juntar con ellos, se las voy a transmitir y los iremos siguiendo para ver la evolución. Como siempre digo, muchísimas gracias por acompañarme. Con un fallo dividido, peleado, vamos a aceptar el desafío de acompañarlos a ustedes al desafío. Pero acá se abre un interrogante muy importante, porque el desafío de ustedes es que los ayudemos a llegar al punto de equilibrio. Pero esos números son mentirosos. Esos números no son reales. Digamos, cuando vos, Pablo, tengas un sueldo que cobrarías en otra empresa haciendo lo mismo, y vos tengas un sueldo que comprarías en otra empresa y ese sueldo lo pongas en la estructura de costo, ustedes no llegan ni a palo los números que nos tiraron a nosotros en la entrevista inicial. El punto de equilibrio está basado en un monotributo. ¿Con sueldo de ustedes? Sí, con un pequeño sueldo. ¿Pequeño de cuánto? De 10 mil pesos. De cada uno, o sea, 20 mil pesos de sueldo. Sí. Y bueno, la rentabilidad del producto, bueno, eso lo tengo yo con la respectiva tabulación de todo, ¿no? Bien, de todas maneras... ¿Lo puedo defender? Seguramente que lo puede defender. Eso no significa que esté bien hecho, pero se puede defender. Lo cual lo vamos a validar, ¿para qué? Para partir de una base real. Porque además es llamativo, ¿no? O sea, haces estructura de costo con un monotributo, pero te llamas CISER SRL. No, lo hice por la estructura, la planteé como un tributo porque era el primer comienzo que damos, los primeros pasos, hasta que la SRL se me... Porque en un primer momento nosotros formamos la SRL, pero no llegó a la total formación y tuvimos que la dar con un tributo. Entonces, basé los costos en ese monotributo. Hice otra proyección para la SRL que no me da ni cerca de eso. Bueno, vamos a hacer esta semana tres cosas. Las primeras tres cosas sobre las que ustedes van a trabajar esta semana para que después nosotros los empecemos a orientar a lograr el desafío que ustedes han propuesto. Primero vamos a definir hacia dónde va el negocio. A todos nos quedó una sensación de que no es un negocio que ustedes encaran para toda la vida. Es un negocio que vamos a ver cómo sale. ¿Por qué? Bueno, nos quedó esa sensación porque probablemente eso sea lo que ustedes nos transmitieron a nosotros. O tal vez lo malinterpretamos a lo que ustedes transmitieron, pero digo... Sí, yo por mi parte, digamos, hice mi tesis sobre esto hace 5 años. Estuve preparando, hice cursos, charlas y demás. Y bueno, creo que llegó el momento ahora de poder dedicarme mi vida a esto. Por mi parte, digamos, no sé él. El deseo y las ganas no siempre uno puede transmitirlas. Yo no hablo de que no lo tengan. Es más, dice la salvedad que en varios pasajes de la entrevista hablaron de pensar en grande, lo cual eso es muy bueno. Pero, por otro lado, no nos terminaron de convencer. Entonces, definir hacia dónde va el negocio. Definir si es un negocio para toda la vida o si es algo pasajero. Y en el caso de que sea esto que yo creo que en el fondo ustedes no han sabido transmitir, pero que lo quieren, armar una nueva estructura de costos para saber dónde estamos parados. Otra de las cosas que vamos a hacer es que a la marca le vamos a agregar un soporte de marca que se llama. Nuestro especialista en diseño gráfico y en marca corporativa tiró uno que a mí me gustó mucho, pero me gustaría que ustedes lo analicen, que es el futuro ya llegó. Porque, digamos, si bien las energías renovables son el futuro, pero son el futuro hoy, ya llegó. ¿Dónde llegó? A CISER, lo cual podríamos manejarlo, nosotros le tiramos eso, si ustedes encuentran uno mejor o buscan algo, pero rápidamente tenemos que agregarle algo a la marca. De hecho, discúlpame Guillermo, es una frase que también ya le he usado en un par de publicaciones, soy la que manejo toda la fanpage y le he usado porque me gusta esa frase. ¿El futuro ya llegó? Algo por el estilo, pero sí. Bien, bueno, fantástico. Me parece que anda bien. En función de la estructura de costo, a todos nos hizo ruido también otra cosa que ustedes dijeron que son los más baratos. De los más baratos. Uno de los más baratos. Estamos en... Ahora, o sea, de somos los más baratos del mercado a uno de o de los más baratos hay una distancia importante. Ya sé, pero de los más baratos con nuestra estructura.
si viene un instalador de estos termotanques y te lo cobra sin costo fijo, variable, lo saca el mismo proveedor que nosotros, es imposible competir. ¿Somos o no somos? Una pasa es que nosotros tenemos, o sea, no somos unos instaladores. Tenemos toda una capacitación, tenemos una arquitecta, tenemos diseño, tenemos estructura, tenemos un lugar fijo, tenemos un lugar donde reclamar, estamos dando la cara. Es una estructura que para esa estructura somos los más baratos. Bien. En la misma semana, empezar a trabajar en contenidos que le aporten valor agregado al sitio y a las redes y demás. Contenidos de interés. Esas son las cuatro tareas que van a tener que realizar en esta primer semana en el desafío mostrador. Perfecto. ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran agregar? Yo te quiero agradecer, Guillermo, por aceptar el desafío. Sí. Bueno, es un... O sea, a mí, en lo personal, me parece un negocio con muchísimo potencial y creo que con la ayuda nuestra vamos a lograrlo. Así que a ponerse quería hacer un salvedad también sobre el tema de por qué apuntamos para toda la vida con este negocio, porque pensamos que una proyección mínima, en mi opinión, a 10 años. Una proyección de este negocio a 10 años. No sabemos, lo que no sabemos en realidad es... Sabemos que sobre el tema vamos a estar 10 años, sobre el rubro. Ahora, no sabemos bien el posicionamiento, si va a ser solamente consumidor final, si nos vamos a trasladar hacia atrás, nos vamos a integrar hacia atrás como distribuidor. Pero sobre el rubro, estamos seguros que este es el rubro que nos vamos a dedicar durante los próximos 10 años. El negocio en sí, no sabemos si el negocio, ese tipo de negocio va a ser el conveniente. En eso hay duda. Les dejo las cuatro tareas y una frase. El único trabajo que se empieza por arriba es cavar un pozo. Nos vemos la semana que viene. La Universidad Siglo XXI combina lo mejor de la tecnología y la educación presencial. Alumnos de todo el país estudian en sus casas y con compañeros presenciales en el aula. Hay una universidad que entiende tu mundo y te prepara para el mundo. Universidad Siglo XXI. El mundo, tu mundo. Nexo Group. Pensamos en vos. Pensamos por vos. Invertir en nuestros emprendimientos es creer en el futuro. Artemisa. www.artemisaonline.com.ar. Córdoba limpia. Limpia Cotreco. Córdoba limpia. Limpia Cotreco. Debajo del tren. Paso el número del peluquero. Geocomunicaciones. En telefonía móvil. Todo en un solo lugar. Celulares. Accesorios. Servicio técnico garantizado. Hacé como yo y comprá en Geocomunicaciones. Porque Geocomunicaciones es confianza. www.geocomunicaciones.net. De Anfones 18 y sucursales. Vivir la vida juntos, es caerse y levantarse juntos, es cuidarse y es amarse siempre juntos, siempre juntos. La familia es todo, la salud es todo. En Sancor Salud también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Segura, amigable y planificada. Descubrí hoy la ciudad del futuro. Docta Urbanización Inteligente, fundada 2015. Desarrolla Proaco. Ya llevamos muchos participantes en el programa. Todos tienen más o menos el mismo perfil. Hoy vas a ver cómo se puede salir del molde
ser auténtico y a la vez tener bien en claro el desafío. Sebastián y César son dos hermanos que hace más de 10 años tienen un sueño y no lo pueden cumplir. Acudieron a nosotros y con una particular forma de ver las cosas se ponen a disposición del equipo para alcanzar este tan anhelado y postergado sueño. Veamos de qué se trata. Yo estoy un poco confundido porque en realidad la ficha que a mí me llega de la participación de ustedes en el programa es que ustedes tienen un negocio, un kiosco, un almacén, un mini mercado. Pero resulta que estamos acá en un salón de fiesta, digamos. ¿Cómo entra a jugar cada una de las cosas y cómo es la historia, digamos? Me recibí de cocinero. ¿Te recibiste de cocinero? Sí, porque chef, todos dicen chef. Pero chef es el jefe de cocina, no cocina nunca. Hay un montón de chefs que no saben cocinar. Entonces de ahí me abrió la posibilidad de viajar, entonces viajé. La escuela me llevó para México y de ahí, wow, había eventos y cosas grandiosas y que yo nunca había cocinado para 500 personas, éramos 5. Entonces, bueno, digo, me pongo un salón de fiesta. Y hace 10 años durísimo, porque no lo puedo terminar. Y bueno, necesito más gente con conocimiento que me dé una mano para poder solucionarlo. O sea que el negocio aquel de la esquina, lo que te ha dado a vos es un exceso de divisas que vos las has reinvertido en esto, acá, que querés que sea un salón de fiesta. De fiesta, sí. ¿Cuáles son los inconvenientes que estás encontrando? Primero, estoy medio cansado porque, te digo, son 10 años. Yo mismo construyo acá, así que eso te cansa. Haces un año, haces una cosa y ves que no termina. Otro año haces otra cosa y ves que no termina. Supongamos que vos lográs terminar el salón. Sí. O sea, vamos a manejar dos hipótesis. La primera es con lo que tenemos, este salón. Sí. Que sería la mitad o menos de la mitad de lo que va a ser el otro. Y la otra es que vos lo termines. ¿Quién sería tu cliente? Mira, yo lo que he pensado, no trabajar, me quedó el concepto de México. No trabajar con secundarios ni fiestitas chicas, así de 80, 70 personas. El ideal mío es trabajar con gente que se egresa a la universidad. ¿Por qué? Porque en la universidad, por ejemplo, se reciben 100 y tienen por lo menos 3 familiares por fiesta. Son más o menos 300, 400 personas. Ese es el ideal mío. Y sé que hay muchos, porque tengo muchos conocidos que van a la universidad, que a veces no consiguen salones y esas cosas. Y mientras tanto, mantenerlo con casamiento y esas cosas, el salón, ¿no? El fuerte mío sería fin de año, más que todo. Bueno, el fuerte de todos los salones del mundo, fin de año, ¿no? Todos los salones del mundo. Y una de las cosas que ustedes tienen que ser conscientes es que ustedes están hace muchos años acá. Y ya la gente los conoce. Sí. Ese es el primer punto. También la ubicación geográfica delimita el tipo de cliente que va a venir. Las comodidades del lugar delimitan el tipo de cliente que va a venir. Entonces vos acá no tenés cochera subterránea para albergar 100 autos en una fiesta de 300 personas. Entonces el tipo de clase alta no va a venir ahí. Que deje el auto en la calle. No es ni bueno ni malo. Yo estoy equipado para 100 personas por ahora. He ido comprando durante estos años, compré un sillo, mesa, manteles, bueno, lo que es la vajilla y todo. Lo que es la cocina, la tengo terminada prácticamente en poco tiempo, porque ya tengo cerámico, todo lo estamos terminando. Lo que son los baños, tengo. ¿Cocina para cuántas personas? Para 300 personas. Para 300 personas. Un poco más, también. Ahí va, incluye los asadores, vestuarios para los ayudantes. Y después tenemos abajo y hemos hecho una cava para la persona que quiera tomar un vino diferente. Pues en la fiesta te ponen la botella de ese y nada más.
Pero si vos tenés que tomar otro vino, pues estás en otro lugar, que puedes elegir un vino de la cava, que baje, que fije, que opte de otras opciones. Hay otras opciones. ¿Eso está funcionando, la cava? ¿La tenés armada? No, no, todavía no. Está el lugar ya hecho. Bueno, tengo 10 vinos, no. No tengo. Y tengo un quilombo de mesa y silla y esas cosas, pero. Después. ¿Y la comida? Bueno, hay mucho en lo que es comida. ¿Ya tenés el transporte, algún menú para ofrecer? El transporte también, tener transporte para llevar a la gente, ¿viste? Mucha gente. ¿A dónde? A su casa. Ofrecerle eso. Llevar a la gente a su casa. Para la gente, para mi equipo, que vamos a analizar este caso y vamos a ver cómo los podemos acompañar. ¿Cuál sería el desafío, concretamente? ¿Qué quieren que pase? Que esté lleno de gente acá. ¿Acá? ¿Allá? Allá, bueno, todo. Pero, o sea, pero por eso. Es importante porque nosotros te vamos a acompañar a cumplir un desafío, no 10 desafíos. Si no, pero es el mismo, o sea. No es el mismo, porque vos me podés decir, no, yo quiero terminar el salón. Y mi desafío es terminarlo. El otro es dejar que yo lo termine y mi desafío es que vos me lo llenes de gente. Ah, bueno, eso es otra cosa. El otro es. ¿Se entiende? Porque vos no podés llenar de gente un salón que no lo tenés hecho. Claro. Esto es cierto. Uh-huh. Sí, entonces, no, si no lo tenés hecho, ¿qué quieren que nosotros hagamos? Que llenemos de gente, aunque sea este, para poder terminar lo otro. Uh-huh. Eso me encantaría. Bien. ¿Hay algo que quieren agregar? ¿Hay algo que quieren decir que no me han dicho? No sé, creo que he hablado bastante. Y no sé que alguna otra cosa que vos quieras saber, porque yo creo haberte preguntado y, de todo un poco. ¿César? Y no, que nos agradaría que nos ayudes a terminar este proyecto y bueno, y que le metamos para adelante nomás. Y que la fiesta de fin de año la hagan acá. Muy bien, bueno, sí, ¿por qué no? Voy a presentar este caso a mi equipo. Lo analizaremos y en un tiempito van a tener una respuesta nuestra y veremos a ver cuáles son las cosas que vamos a ver. Evidentemente ya muchos casos en el desafío. Particularmente creo que el caso de Sebastián y César tiene una cuota diferente a los demás, pero esta es una visión objetiva. ¿Cómo los vieron ustedes? ¿Qué vieron? Bueno, yo vi a dos personas muy graciosas, muy, muy, muy encantadoras. Creo que de alguna manera me han llegado emocionalmente. De la forma en la que transmitían sus sensaciones. Bueno, por lo pronto veo que están queriendo hablar sobre un salón que todavía no tienen, o en realidad sobre un producto que todavía no tienen, y todas sus proyecciones las depositan ahí. O en realidad todo lo que ellos quieren mostrarnos a nosotros lo ponen ahí. Entonces creo que primero deberían comenzar por trabajar donde ellos están ahora y después sí llegar a ese lugar y decir, bueno, sí, ahora que tenemos esto, lo vamos a trabajar de esta manera. Por lo pronto, no encuentro la forma, o en realidad no encuentro lo que ellos quieren a nosotros comunicarnos o transmitirnos para poder proyectarlo adecuadamente y poder conseguir lo que ellos quieren. Se aclararon un poco las ideas, ¿no? Es como mucha desorganización. Quieren ganar dinero y a la vez hablan de cansancio, que no tienen ganas, como que ya están, hace 10 años que ya vienen con este proyecto y todavía no han avanzado. El baño les llevó un año, no sé, el desafío capaz que les puede llevar mucho más. O sea, hay que trabajar un poco lo que es la pasión y las ganas porque no tienen, los veo como muy bajoneados en ese sentido. Yo, bueno, veo que uno de los dos tiene un gran deseo de poner en marcha ese salón.
y el otro como que no sabe si seguirlo o no. Como que tiene mucha energía uno y el otro muy poca energía. Y a nivel marca y todo eso no tienen nada, o sea que tengo un campo amplio para proyectar, en ese sentido no hay ningún problema. ¿Qué viste, Fran? Me parece que el sueño es de uno, no es compartido, no hay que cometer el error de pensar que los dos tienen el mismo sueño, las mismas ganas de progresar y de crecer y de cumplir el desafío. Me gustó mucho el testimonio y sobre todo la palabra del portador del sueño, que se capacitó y fue trabajando, y me parece que tiene madera de emprendedor, a pesar de que esa idea no la puede hacer tangible. Uh-huh. Pero sinceramente me encantó y me llegó. Creo que es un caso diferente y el desafío es muy bueno. El desafío que ellos nos proponen, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Yo lo aceptaría. Sí, yo tampoco. O sea, a mí vuelvo a lo mismo. Me gustan las ideas, me gusta que hablen de una cava para el lugar, de transporte de vuelta, de cuestiones que podrían ser, digamos, sumar a lo que hace cualquier tipo de salón de fiestas. Sin embargo, a mí profesionalmente no me llena. Yo lo aceptaría. Me parece que lo veo mucho más cerca de lo que lo pueden llegar a ver ustedes tres. Hay un empate técnico acá. Y yo voy a votar por aceptarlo al desafío. Pero voy a votar aceptándolo diciendo una frase que espero nos sirva para el resto de los desafíos. Que dice: ningún mar calmo hizo grande a un marinero.